Esta obra es de época actual. Se desarrolla en un país latinoamericano. Los personajes e instituciones que en ella aparecen son ficticios. Cualquier semejanza con personas vivas o muertas no es pura coincidencia. Llega tarde y ni siquiera te has cambiado. Perdóname, pero es que están sucediendo cosas. ¿Qué pasa? Se rumora que van a cerrar la universidad. La lucha por un presupuesto mayor le está provocando dolor de cabeza al gobierno. Eso era una cosa de esperar. Había sido muy candentes. Imagínate. Mítines, huelgas, manifestaciones. Sí, pero ese no es el motivo central para que tomen esta represión. No, creo que no. Si es cierto que van a cerrar la universidad, los dirigentes de estudiantiles tendrán que andar con mucho cuidado. Seguro que van a tomar represalias con ellos. Precisamente por eso te lo digo. Ahora el gobierno tiene las manos libres y pueden meter preso a quien le venga en gana. Estoy pensando que deberíamos dar una vuelta por allá. Eso mismo vine a proponer. Está bien. Voy a decirle a los muchachos lo que pasa.
repartiendo golpes de izquierda a derecha. Se imaginaron que ellos solos iban a dar los golpes, pero llevaron los suyos. Sí, medio a medio. A esta hora muchos estarán en el hospital. Por eso fue que recurrieron a las armas. Y estaban tirando a dar. Me imagino que debe haber muchos heridos. Seguro. ¿Lo de la reunión esta noche va por fin? Me imagino que sí. Tenemos que saber a qué atenernos. ¿Ya viste el periódico? Estuve viéndolo un poco. Habla del cierre de la universidad, etcétera. Oye, pero aquí hay una foto tuya. Sí. Parece que la tomaron en el momento que peleábamos con la policía. Mira, güey, pero eso no te conviene. Esta foto te señala mucho. No puedo hacer nada, José Luis. Claro que no se puede hacer nada, ¿eh? Pero tienes que cuidarte. La policía puede ver esta foto. Sí, habla el capitán Braulio. Sí, mi coronel. Sí, eso está resuelto, coronel. Los estamos buscando. Tengo informes sobre una reunión que se va a efectuar esta noche. Descuide, coronel. Si se efectúa la reunión, los capturaremos a todos. A la orden, coronel. Adelante. Permiso, capitán. Mire, aquí están las fotografías que usted mandó a pedir. ¿Hubo problemas con el director del periódico? No, al principio el jefe de redacción se negó a darlas. No tenían que ver a Secretino para nada. Ni siquiera al director. Al que había que ver era el dueño, sargento. Vayan a las ramas. Lo que sucede con ellos es que... A mí me parece haber visto a este tipo el día que nos desbarataron el desfile militar. Estoy casi seguro de que este era uno de ellos. Ese hombre es peligroso, capitán. Todos los policías que se le enfrentaron están hospitalizados con huesos partidos. Toma. Quiero ese rostro inmediatamente. Para circularlo bien grande. Además, ocúpate de averiguarme quién es ese hombre. Sí, capitán. ¿Qué te pasa que te veo tan preocupado?
por una carta que recibí hoy de mi padre. ¿Le sucede algo? No. Lo de siempre. Problemas en una pierna que le impiden recorrer la plantación. Pero no es eso lo que más me preocupa, sino lo que me cuenta de su hermano. ¿Qué le pasa a tu tío? No sé. Es algo un poco extraño. Mi tío vive en el noroeste, en una aldea llamada Indaya. ¿Indaya? ¿Primera vez que oí ese nombre? Es un lugar bastante alejado, sin importancia alguna. ¿Qué hace tu tío allí? Mi tío hace algunos años tuvo problema con un capitán del ejército y tuvo que irse al noroeste para evitar que lo mataran. Estando allí se hizo campesino, sembró caña y tiene un pequeño trapiche, en fin. Sí, esa historia es la de mucha gente. He oído muchos casos como ese. Pero bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo allí? Él escribió a mi padre contándole sobre ciertos sucesos fantásticos que están ocurriendo en aquella zona. ¿Sucesos fantásticos? Sí. Según él, en aquella zona ha aparecido un lobo asesino que para amenazar a sus víctimas deja la marca de su pata en la puerta. No, qué va. Eso parece una broma. ¿Te parece algo infantil? Pero no lo es. Ya ha habido algunas muertes. Parece que alguien utiliza la ignorancia y la superstición de esa gente. Y a ese alguien, mi tío lo llama el lobo fantasma. Vamos. Fantasma cobró una nueva víctima. El espectro de tu alto cuna habita en los pantanos. Él era el más valiente y lo mataron a traición. Por eso ahora ha reencarnado en un gran lobo guará. Tomará venganza. ¡Y en Indaya no quedará nadie! ¡Nadie! La selva cubrirá la aldea. Los bejucos cubrirán las paredes. La hierba macera lo cubrirá todo. Y solo el espectro de Duvaldo Cuná vagará por ellos. Hola, pequeña. Ya estoy de regreso. Mi hermana.
hermanito. Qué rico que volviste. Tiene que haber estado un mes fuera. Solo fueron un par de días. Para mí fueron 2 meses. ¿Sabes? El lobo fantasma mató a Joaquín. Oh. Pobre Joaquín. Yo le había hablado para llevarlo en mi jeep hasta Garalú. Y que allí cogiera el tren, pero no quiso. Yo también le dije que se fuera. Y me dijo que no. Era terco. Terco y valiente. ¿Y de qué le valió prudente? Si esa bestia inmunda lo mató. Pobre Joaquín. Y pobre Irmina. Tan joven y huérfana. ¿Qué será de esa muchacha cuando regrese? Y se encuentre que a su padre lo mató el lobo fantasma. A mí me parece prudente que Joaquín utilizó ese estratagema en mandar a Irmina a casa de su tío. ¿No te parece así? Sí, es posible. ¿En qué parará todo esto? Hace un rato oí los aullidos de la bestia. ¿Quién será la próxima víctima? Sencillamente esa historia que me cuentas de tu tío, no puedo creerla. Me parece muy absurda. Parece absurda, sí. Pero no sé. ¿Quieres un consejo? Olvídate de eso. Lo que tienes que preocuparte ahora por los peligros que te amenazan aquí. ¿A mí? ¿Tú no te acuerdas la foto que salió en el periódico? Ezequiel, tú no le estás haciendo caso a eso. Y estoy seguro que eso va a traer cola. Mira, Joselino, estoy seguro que esa gente quizás ni se fijaron. No te preocupes. Recuerda la reunión de esta noche. Adelante. Permiso, capitán. Adelante, sargento. Aquí está la ampliación que usted mandó a pedir y alguna información sobre ese individuo. ¿Quién es? Un estudiante. Se llama Ezequiel Miranda. No es de aquí de la ciudad, capitán. Y está parando en una casa de estudiantes. ¿La dirección de esa casa? Sí, capitán. ¿Qué hace que no haya buscado, sargento? ¡Vaya y tráigalo inmediatamente! Estaba sola. Graciliana estaba contigo. Gracias.
con su andar silencioso y sin decir una sola palabra. Hablar poco no es un defecto. Al contrario. Pero es que Graciliano no habla nada. Parece un espectro. Pasan las horas sin poderlo ver. Cuando menos lo pienso, lo tengo detrás de mí, como una sombra. Te estás poniendo vieja y achacosa, María. Quizás te sirvió de algo el viaje a Gararú. Sí. Sí, todo salió bien. Aparte de la muerte de Joaquín, ¿qué otra cosa importante ocurrió en el pueblo? Que yo sepa. Apenas he salido. Tú sabes que andan muchos hombres peligrosos por Indaya. Y para colmo, hay una mujer que anda con una banda por ahí. ¿La de Ubaldina Queiroz? Uh-huh. Esa misma, Ubaldina. Ella y sus hombres entran y salen a la ciudad y el sargento Suazuna no les dice absolutamente nada. Indaya es un pueblo muy apartado en Maraí. Y el sargento Suazuna solamente cuenta con algunas pocas plazas. Enfrentarse a los hombres de Ubaldina Queiroz es demasiado peligroso y él lo sabe. Que él no hace nada contra el lobo fantasma. Y yo me pregunto, ¿para qué lo queremos si no nos defiende de nada ni de nada? ¿Y alguien le fue a avisar a Hermina? ¿Quién le iba a avisar? Nadie tiene la dirección de su tío. Pues hay que estar al tanto de su regreso. Para consolarla y brindarle ayuda. Seguramente viene con Florian. Florian. Un buen hombre también. Pero no tuvo suerte en este pueblo. En cambio, Joaquín era más terco. No quiso retirarse y se quedó con su familia. ¿Y de qué le valió? Primero murió su esposa y él se encaprichó en criar solo a la pequeña Hermina. Uh-huh. Y mira ahora. Bueno, ¿y qué dice la gente del pueblo
Yo he salido muy poco, Prudente. Ya te lo dije. Ayer fui a ver al pobre Joaquín. Cuando me enteré que estaba muerto. Ojalá no hubiera ido. Es algo horroroso. Bien, no hay que seguir hablando de lo mismo y lo mismo y lo mismo. No vamos a resolver nada. A ver, cambia esa cara. No me gusta verte así. Partida de inútiles. Sepa usted que del capitán Braulio Marrero no se ríe nadie, ¿me oyó? ¡Nadie! ¿Cómo lo hizo? No sé, capitán. Yo estaba en el cuarto esperándolo con un policía y había dejado dos afuera para cuando él llegara lo dejaran pasar y entonces cogerlo entre todos. ¿Y qué pasó, sargento? Bueno, primero oímos un grito como de fiera. Ruido de pelea. Primero lo vimos llegar. Meter la llave en el cerrador y todo, pero no logró abrir. ¡Abrevie, sargento! ¡Abrevie! Bueno, capitán, sentimos ruido. Salimos y encontramos los policías en el suelo tirados todos. Pero es que esos tres hombres no estaban armados. Sí, capitán, pero ese hombre es una fiera. Dice González que saltó sobre ellos como en las películas. ¡Sí, claro! ¡Era Bruce Lee! ¡Imbécil! Óigame, capitán. Hoy he podido averiguar algo más sobre ese individuo. ¿Qué cosa, sargento? Viene procedente de la selva. Es un profesor de karate que le llaman el jaguar. Es un salvaje peligroso, capitán. Salvaje peligroso. Le voy a dar peligroso a él.
¿Qué sabe de la reunión de esta noche? ¿Ya tienen el lugar exacto? No han definido todavía el lugar, capitán. Pues averígüelo rápido. Esta es nuestra oportunidad de capturar a todos los dirigentes estudiantiles juntos. ¡Arriba! A la orden, capitán. No dije que eso iba a suceder. Ah. Dale. Lo único que siento son mis libros que se quedaron allá en el cuarto. Y bueno, ni pienses en ir a buscarlo. Además, la policía se lo habrá llevado todo ya. Sí, seguramente. ¿Qué piensas hacer? No sé. Habrá que esperar la reunión de esta noche para tomar una determinación. Voy a bañarme. Hace tiempo que el Bonifacio este me está cayendo gordo. Pues quítatelo de la mente, Quintino. Un abrazo de Bonifacio es tan peligroso como el de una boa. ¿Y qué puede su fuerza bruta contra mi habilidad con cuchillos? Yo tú no me confiaría. Por si acaso. Además, Bonifacio no solo tiene fuerza bruta. Recuerda que fue luchador. Yo también sé pelear con los puños. No soy de mantequilla. Tranquilízate, Quintino. Una pelea con Bonifacio no es tu negocio. Ni aunque ganaras. Te buscarías el odio del coronel Euclides, tu patrón. Y hasta te podrían botar del empleo. En eso sí tienes razón. No había pensado en ello. Me voy a dar cuenta que Bonifacio es el perro que tiene aquí para que le cuide a su amante. Adalgisa da Fonseca. ¿Qué mujer esa? Yo no sé a ti. A mí me da rabia pensar que una mujer como esa puede estar en los brazos de ese viejo asqueroso. Viejo asqueroso. Pero su dinero no lo es. Me gustaría tener la mitad. Con eso me conformaría. No pienses en eso, Ciro. Nosotros nunca llegaríamos a eso. Tú siempre serías un hombre que vive de su revólver. Y yo siempre sería el capataz de Euclides en los cafetales. De ahí no pasaríamos. ¿Y sabe, Quintino? ¿Quién sabe? Ya sé dónde vamos a reunirnos. ¿Cómo se demoraron en tomar esa determinación? Es que están tomando precauciones. ¿A qué hora es? A las 8. Ok. Este es el hombre que buscamos. El presidente de los estudiantes. Distribuye las fotos entre todos los que participarán en la operación. A la orden, capitán. Adviérteles que ese es el que más nos interesa. Además, esta vez no escapará ninguno. Yo mismo me encargaré de la operación. ¿Y si el jaguar acude a la reunión? Mejor si lo hace. Ojalá lo hiciera.
¿Qué te parece a ti y el problema ese del lobo fantasma? No sé. No quiero hablar de ello tampoco. Ya son tres los que ha matado. Primero, Antón, el ermitaño. Después a Desiderio, el técnico de azúcar. Y ahora a Joaquín. Lo único que nos faltaba en esta aldea maldita. Dicen que el lobo le destrozó el cuello. Sí, yo lo vi. Las mordidas que tenía eran horribles. Lo que no entiendo es por qué no se defendió. ¿Por qué no usó sus rifles? ¿Qué puede un rifle contra un fantasma? Podría si fuera un enemigo de carne y hueso, pero contra un espectro, contra un fantasma del pantano. Así que tú crees en esas letanías de la vieja Carilda, ¿no? Hay otros que no son Carilda, que lo han visto volar por el barranco y meterse en los pantanos. Bobería, Quintino, bobería. Para creerlo, tengo que verlo. Yo he oído sus aullidos. Y venían de allí. Los temedales. No puede entrar ni un hombre, ni un animal. ¿Y tú has entrado alguna vez en ellos? Pues estás loco. Nadie que lo ha intentado ha salido con vida. Los pantanos se lo han tragado. Por eso te digo que solamente un ser del otro mundo, un fantasma, puede hacerlo. No, coronel. Todavía no tengo la ubicación exacta del lugar de la operación. Sí, estoy esperando el informe de un momento a otro. Sí, mi coronel. Sí, son los que nos faltan. Con esta redada cogeremos a los más revoltosos. Descuide, coronel. Yo mismo me encargaré de ese asunto. A la orden. ¿Y ese milagro que no estás en los cafetales a esta hora? Vine un encargo a los almacenes de Don Prudente y llegué aquí a refrescar un poco el gaznate. ¿A refrescar el gaznate solamente? Y a refrescar un poco la vista también. Pero la doña se demora en bajar. Sí. Ella nunca se encuentra por aquí a esta hora. Bien. Me voy entonces. No sé a qué el coronel Euclides me eche un raspapolvo después. Teme que Bonifacio se vaya de la lengua. Aunque ese no es su trabajo. Y como yo no le caigo ni un poquito bien, no dudo que lo haga. ¿Te quedas? Sí, ¿qué voy a hacer por ahí a esta hora? Voy a jugar un solitario para entretenerme un poco hasta que caiga alguien con quien jugar. Hasta luego. Ok. Estamos pasando por una situación muy crítica donde la policía nos tiene copada la universidad y todos debemos estar muy claros en esta situación porque bueno. Buenas noches.
Entonces le iba diciendo. ¡Rodeen el edificio! ¡Cabo! ¡Usted se sobra por aquí! ¡Ustedes conmigo! ¡Alando! Hay que tener mucho cuidado con... Me veía. ¡Esta policía! ¡Nos han denunciado! ¡Atiendan esto! ¡Váyanse por la puerta de fondo! ¡Rápido! ¡Américo! ¡Déjeme subir! ¡No! ¡Váyanse ustedes adelante! ¡Tienes que irte! ¡A ti es quien buscan! ¡Dije que me quedo! ¡Te cubrí! ¡La manzana está rodeada! ¡Ríndanse! Desastre todo. Y todo por ese maldito jaguar. El diablo lo confunda al muy desgraciado. Hice el ridículo. Y ahora tendré que soportar la cólera del coronel. Usted perdone, capitán, pero... fue un error eso de tratar de cogerlo vivo. Era mejor haber entrado disparando. ¡Esa no era la orden que tenía! Poco me parte el brazo, el muy animal. La verdad que yo pensé que cuando lo soltara íbamos a tener que recogerlo en camilla. En realidad es un tipo peligroso el jaguar ese. Capitán, ¿y ahora qué le va a decir usted al coronel? No sé. Ese capitán debe estar echando peste de ti. No vayas a pensar, la cosa se puso un poco dura. Sí. Pero él mismo con su canallada me dio la idea. Fue algo formidable. ¿Qué piensas acerca de la orientación que nos dio Américo? Eso de separarnos y regresar cuando abran la universidad nuevamente. Tal como está la situación, yo creo que es lo mejor que se puede hacer. Sí, es cierto. ¿Y qué piensas hacer? Estaba pensando ir a visitar a mi padre a la selva. ¿Y tú? No tengo pensado nada. ¿Por qué no vienes conmigo? ¿Me llevarías? ¿Por qué no? ¡Eso estaría fenómeno! ¿Cuándo salimos? Primero tengo que solucionar algunos problemas. Acabo de hablar con el coronel. Estaba al tanto de lo sucedido con lujo de detalles.
quiera usted oír las cosas que me ha dicho. Hay que circular a todos los dirigentes estudiantiles. Ya lo estamos haciendo, capitán. Sí, pero inclúyeme también a ese maldito jaguar. El jaguar no tiene ningún cargo. ¡No me importa! ¡Ese me interesa más que ninguno ahora! Por su culpa sucedió todo esto. Sí, es verdad, capitán. Si no hubiera sido por ella, hubiéramos cogido a todos. Además, el coronel también se ha interesado ahora por ese hombre. Parece que es más importante de lo que imaginamos. Más rabia me da de todo esto es que ha encargado su captura a los hombres del lagarto. ¿A los hombres del lagarto? ¿Y por qué? Por nuestra manifiesta ineficacia para capturarlo. Esas fueron sus palabras. Acabo de hacer contacto con ellos. Le han encomendado la misión a un tal Joao Chenqui. Tengo entendido, capitán, que ese hombre es dinamita. Él al frente de un grupo de especialistas se encargará de la captura. Nosotros nos limitaremos a localizarlo. Los demás sí son cosa nuestra, sargento. Por lo que he oído, capitán, ese hombre, Chenqui, no es fácil de manejar. Ya le dije, sargento, que nuestras misiones están bien delimitadas. Acabo de ser invitado para presenciar una demostración de lo que son capaces de hacer el Chenqui ese y sus hombres. ¿Y cuándo podremos ir? Partiremos ahora mismo. Hay mucha gente. Es mejor ir a buscarla. Porque este mastodonte se demora mucho. ¿Pasaste el día aquí? No. Di una vuelta por ahí. En esta aldea uno se aburre de lo lindo. Vine a resolver un asunto en los almacenes del don Prudente y me llegué a la punta. ¿No hay un saludo para mí? Ya tú casi eres de la casa. ¿Te pasas el día aquí? No te molesta eso, ¿verdad? No. Todo cliente que paga lo que consume es bien recibido. Los que molestan, Bonifacio se encarga de ellos. ¿Oyeron? Ustedes aquí divirtiéndose y la muerte aullando en los pantanos. La muerte entró con la luna y mató al viejo Joaquín. Ya se saló la noche, maldita vieja. ¿Por qué la dejas entrar aquí? La sirena roja la manejo yo, Quintino. Todo cliente que paga lo que consume es bien recibido, ya te lo dije. Poco podrá gastar esa vieja bruja. Carilda, busca un asiento. Siéntate. Toma lo que vayas a tomar. No voy a estar mucho rato. Solo vine a comprar
un poco de aguardiente de cenipapo para calentarme en mi guara. Para recordarle a los incrédulos que el fantasma de Duval no Cuná está aullando en los pantanos pidiendo sangre. ¿Cómo se mata? Tendré que comprarme alguna ropa y algunos objetos de uso personal. Todo lo mío se quedó allá. Yo tengo una mochila que puede servirte para hacer las cosas. Yo no pienso llevar muchas cosas. Allá tengo lo suficiente. ¿Saldremos de noche? Sí. Voy a aprovechar el día para localizar a mis alumnos. Explicarles lo que ha pasado. ¿Sabes una cosa? Estoy pensando que la policía puede tener bien vigiladas las estaciones y la salida de la ciudad. Seguramente. Y a ti te están buscando. Al sentarte allí sería correr demasiado riesgo. Es un riesgo que hay que correr, José Luis. Si nosotros pudiéramos salir de la ciudad sin ser detectados, podríamos, por ejemplo, coger el tren en alguna pequeña estación de los pueblos próximos. La idea no es mala. Lo que no sé cómo podríamos hacerlo. No te preocupes, no me encargo de eso. Otra cosa, por el 2 no debes asomar. Si la policía tiene la dirección de tu casa, debe tener también la dirección de la escuela de carros. Yo tengo la dirección de alguno de mis alumnos, aunque creo que no podré verlos a todos. ¿Podemos hacer otra cosa? Si tú quieres, en horario de clase, yo voy y hablo con los muchachos. ¿Y si te apresan a ti? No, no te preocupes. Tomaré precauciones. Además, nadie me puede echar a perder mi viaje a la selva. Seguido esa vieja bruja con su cantaleta y sus inventos. ¡Parida no inventa nada! ¡Oh, Duval no Cuná! ¡Lo traicionaron! ¡En esta misma aldea! Aquellos que decían ser sus hermanos
pusieron a balazos a traición. Tiraron su cuerpo al pantano. Pero de allí ha salido con la forma de un gran lobo guará. Y la maldición ha caído sobre Indaya. ¡Tres han muerto! ¡Tres! Y Carilda sabe que serán muchos más. Pobre Carilda. Pobre hijo mío. ¡Cállate ya, Carilda! Tómate la aguardiente y lárgate, pero cállate ya. Y ustedes pueden irse. ¿Es que acaso las palabras de esta vieja les va a meter el miedo en el cuerpo? El lobo fantasma está ahí en las tembladeras. Y hable ella o no hable, él sale de los pantanos a matar. Antón el ermitaño, Desiderio Miranda y ahora Joaquín. Son pruebas más que suficientes. El lobo fantasma está aullando. Nuestras familias están solas. De todos modos, ya es tarde. Los campesinos no somos mariposas nocturnas a la risa. ¿Vienen? Sí, vamos. Amigos. El lobo fantasma anda suelto y no conviene andar solo. Yo me quedaré un rato más. Bien, vamos. Está bien. Tu belleza es mucho, Adalgisa, pero en esos vejestorios puede más el miedo.